Ahí está. Muy bien. Lo logré. Yo también. Vamos a ver. Que no se te caiga, ¿eh? Cuidado. Buena. Cuidado y... ¡No! ¡Ah! Se te cayó, viejito. Yo no soy ningún viejito. Tú eres una bebecita. Viejito. Bebecita. Viejito. Bebecita. Viejito. Bebecita. Entonces, jugaremos una vez más. De hecho, no. Según mi reloj invisible, ya es hora de que te vayas a dormir. Ash, está bien. Buenas noches, G. ¡Ey! Espérate. Estabas comiendo antes de ir a dormir. Y no te puedes dormir sin cepillarte los dientes. Eso está muy mal. ¡Ey, público joven! Inscríbanse en el canal ahora para que descubran ¿qué va a pasar en este episodio con los dientes de G? Inscríbanse al canal si hacen público del público súper joven. Espérate, me falta un diente aquí. Oh, no, un diente sote. ¡Ah! Hermano, se me cayó un diente. ¿Qué? ¿Cómo así? Es mi culpa. No me cepillé los dientes antes de dormir y ahora mi diente se me escapó. Probablemente se escapó por el olor podrido que quedó en tu boca, porque no te cepillaste tus dientes. Déjame mirar por acá. Eso no es un diente. Es un diente sote. Y ahora, hermano, es mi culpa. Se fue porque no lo cuidé. Bueno, creo que primero debemos encontrar tu diente. Ven. ¡Lo encontré! ¡Encontré tu diente! Pobrecito. Prometo cuidarte mejor. Ahora es un poco tarde, ¿no? Hermano, ya sé. Puedes escribir el video de nuevo y volver al inicio. Primero, eso no es un video, es un episodio. Segundo, no hay cómo, no se puede. El público súper joven ya está mirándonos. ¡Mira! ¡Allá! ¡Ey! ¡G! ¿Qué está pasando aquí? ¡El diente está brillando! Lugar. No lo sé, pero está lindo aquí. Hola, Lucas. Hola, G. Este es el mundo de las hadas. Yo soy la hada del diente. Hola, hada del diente.
No tengo una buena noticia. Mi diente se cayó porque no lo cuidé bien. Espérate. Hada del diente. El mundo de las hadas del diente. Ya entendí todo. Nos trajo aquí para cambiar ese diente por una moneda de oro. No exactamente. ¿Por qué? Bueno, G, tu diente se cayó porque era un diente de leche. Eso es normal a tu edad. Entonces, ¿por qué no me darás una moneda? Tu diente no estaba en una buena situación. Tenía una carie. Y no puedo dar monedas por dientes con carie. Ya ves, G, cómo es importante que te cepilles los dientes y los cuides bien. Exactamente. Necesitas proteger tus dientes de las caries. Pobrecitos mis dientes. Nunca los cuidé bien. Bueno, ahora creo que ya pueden volver al mundo real de ustedes. Pero sin monedas. ¡Pling! Hey, público súper joven, cuéntenle a mamá o a alguien de casa qué aprendiste en el episodio de hoy sobre cómo cuidar tus dientes. ¡Pling! ¡Punto para mí! ¡Yo! ¡Perdiste! ¡No, Lucas! ¡Punto para mí aquí, mira! ¡Vamos a ver acá! ¡Perdiste! ¡Bebecita perdió! ¡Bebecita perdió! No soy una bebecita. Tú que eres un viejito. Yo no soy un viejito. Tú eres una bebecita. Viejito. Bebecita. Viejito. Bebecita. Viejito. Lucas, G, es hora de dormir. Ni pensarlo. Es hora de cepillarme los dientes. Después dormiré. ¡Wow! G ha madurado. En realidad, fue por la hada del diente. ¿Hada del diente? Sí, ella nos llevó al mundo encantado de las hadas. Era muy lindo por allá. Ustedes andan usando mucho la imaginación. ¿Qué? Pero es verdad, abuelita. Nos fuimos hasta el mundo de las hadas, ¿no es cierto, público joven? Cuéntenle a mi abuela que es verdad. Es verdad, abuela, sí. Regresa aquí. ¡Es verdad! ¡Nos fuimos hasta allá! Acabas de ver LucasToon. Ahora inscríbete en el canal LucasToon y muéstrale LucasToon a tus amigos y amigas. Aquí puedes vivir tu sueño.